justicia de la ley del más fuerte. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Voy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Ahí me gusta. Bienvenidos a Día a Día, en su temporada número 15. Aquí estamos festejando estos 15 años, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, como corresponde. Y estamos esperando para pasar una tarde de lujo. Hoy es lunes de viernes, por suerte, viernes. Hoy hablamos con nuestros amigos de Botica del Señor de Dos Hierbas que nos ayudan con la cistitis. Ah, mirá vos, cálculos renales, infecciones urinarias. Quiebra piedra y galio. ¡Bravo! Galio, casi galli. Casi galli. Nos visitará el campeón mundial de jiu-jitsu brasilero, que con mucho orgullo es uruguayo. No. La frase está bien. Nos visita el campeón mundial de jiu-jitsu brasilero, que con mucho orgullo es... Le falta la coma. Que con mucho orgullo es uruguayo. La disciplina es jiu-jitsu brasilero. Pero él es uruguayo. Roberto Crosa. Obviamente nos vamos a estar comunicando con Qatar, porque somos regios, nos seguimos comunicando. Celsa nos trae todas las novedades. Celsa nos trae todas las novedades. Serra con sus recomendaciones para afrontar. Se viene una ola de calor de la... Señores, señores, de las pi... Madre. El jueves creo que arranca. Bueno, ni que hablar de que vamos a tener hoy una lección en la cocina. Porque cuando dice así, en plural, por ejemplo, si dijera, no dice empanada, dice empanadas, porque es muchas. Bueno, hoy vamos a ver de qué nos va a estar deleitando el señor Jesús Graña. Muy, pero muy buenas tardes, Fito. Efectivamente, hoy tarde de tartas. Ya estoy por acá preguntando. Hoy lo que vamos a hacer, van a ser tres tipos de tartas. Obviamente, una de los tipos de tartas va a llevar panceta, porque cumpliendo con la promesa que hicimos va a haber panceta. No podía ser de otra manera. Pero vamos a hacer una tarta de berenjenas, otra de zucchini y otra de arvejas. Le vamos a mezclar un par de cositas. Traje un queso dambo, un queso emmental, que es un quesito picantote rico, muy muy rico, para ponerle una de las tartitas. Es nuevo. Es nuevo, y lo que vamos a hacer es, las tres tartas van a ser sin más arriba. Que se vea el gratinado. ¿Esto que se qué vea era? Estos son los zucchinis, que son estos. ¿Y de esto? Y eso es berenjena que tengo acá, ¿ves? Zucchini y berenjena, que tú me preguntabas. El zucchini es primo del zapallito de tronco, de aquel redondito. Ah, esto era lo que decía, que era como largo. Exactamente. Y también los tanos comen la flor de esto relleno, en realidad. Y berenjenas, berenjenas clásicas, nada más. Ni más historia que esa. Muy bien. Así que hoy, tarde de tartas, ya tengo las masas prontas de nuestros amigos de Cefa. Y voy aprontando acá los rellenos para rellenarte. Hoy me imagino que combino con usted. ¡Opa! ¿Cuánto? Esto no los había visto, estos rojitos. No los había visto. No, todavía. No. Balance. Me gusta su estilo presidiario rojo. Y bueno, este momento que viene ahora es presentado por... Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Raro. ¿Cómo estamos? Estamos para atrás. Estamos raros, Agustina. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien. ¿A usted cómo le va? Raros. Bien. Estoy estamos para atrás. Como queremos un poco para adelante. Nos movemos para adelante. Sí, porque no sé. Costumbre, de tradición nomás. ¿Quieres más adelante? No, para nada. Igual acá me estoy despeinando. ¿Eh? Ah, pues te da bien, Tito. Sí. ¿Cómo anda? Cuénteme las noticias bien. De Ogía. Muy, pero muy bien. ¿Cómo pasó el fin de semana usted? Bien, espléndido. ¿Vio qué calor que hizo el fin de semana? Sí. No me acuerdo mucho. Era solo para comentar. Me da mucha gracia tratarlo pensando. De usted. No, pero estoy pensando. No, mucho calor. Yo le puedo decir que me morí de calor. Estuve por no el este y estuvo insoportable. ¡Ay, divina! Allá lo que pasa es que hace más calor que acá. Allá tiene más plata, más calor. Compra unos grados más. Claro, acá no nos da. Bueno. Chapao. No me acuerdo. El domingo me estuve sí un rato por la calle. Sí, de mañana. De mañana hacía calor, sí. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, sobrevivimos. Hay tanta cosa que me pasa de un día para el otro que... Bueno, muy bien. Vamos con las noticias de hoy. Dígame, estamos combinados, ¿vio? Ay, vos viste, ¿no? Es que Vicky Beer están todos. Evina. Acá Vicky está siempre presta mucha atención, nos combina. Pero viste que en la cámara no parece, parece muy amarilla mi blusa. Es como más mostacita, ¿no? ¿No te pasa eso? ¿No?
Ahí está. ¿Viste? Lo que pasa es que el mío se ve más oscuro por la raya negra. Por las rayas negras. Pero en realidad es el mismo tono que nuestro. Es casi que el mismo tono. No, no, por favor, que me encanta. Le ponemos ahí un poquitito de mostaza para realzar el amarillo. No, sí, está bien, está bien. Cerro, cerro. Yo estuve en el cerro. Ah, un beso a la gente del cerro. Y también estuve en el cerro. Ahí está. Ven. Bueno, ahí. Lo que pasa es que en el casi, negro oscuro. Lo que es la tecnología de esta producción es brutal. Es brutal. Son unos genios. Impresionante. Con bueno, toda no, la te decía, amarillo. Le mandaba un beso a la gente del cerro. Voy a estar por ahí en estos días. Muy bien. Y después allá la gente de General Flores también, en otro barrio que voy a estar el miércoles. Le mandamos besos a todos. A todito. Pues si no queda algún barrio en el tintero, mejor decir que le mandamos besos. Porque hubo barrios que pasé y no me bajé. ¿Viste? Entonces, claro. Después te van a reclamar. Después, sí, ya lo sé. Sí, después me reclaman. Yo te lo advierto. Bien. Vos ves. Si lo tomás o lo dejás. ¿Qué ha pasado en el fin de semana? ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar hoy. Ah. Hoy lunes, que está la cumbre del Mercosur. Ya se empezaron a putear, ya vi. Sí. Ya hubo revuelos. Recordemos que hace unos días, cuando Uruguay dijo que tenía intenciones de hacer un acuerdo transpacífico, se levantaron, digamos, los otros socios del bloque, como es Argentina, Brasil y Paraguay, diciendo que, bueno, que podían llegar a elevar sanciones y empezar a evaluar cuáles podían ser las sanciones para Uruguay si Uruguay hace, digamos, la negociación solo. Entonces, esta mañana ya arrancaron con un desayuno los ministros de Economía y también luego los cancilleres para hablar de todos estos temas y cuál es la posición de Uruguay. Francisco Bustillo, el canciller uruguayo, dijo que ellos apuestan porque el bloque no se quede inmóvil y que vayan a las negociaciones, así sea, bueno, de manera individual o como parte del bloque, que por supuesto del otro lado los otros socios no están muy de acuerdo con que las negociaciones sean de esa manera. Lo que decía Bustillo es que si no se flexibiliza el Mercosur, el bloque estaría condenado a un inminente fracaso. A fallecer. Sí, exactamente. Como que estamos en un momento donde no hablan de romper el bloque porque tenemos al canciller argentino, a Cafiero, diciendo, bueno, en realidad lo que se está generando es una fractura y una ruptura del bloque y dijeron que no, pero que sí es necesario, bueno, actualizar y flexibilizar algunas medidas para poder avanzar. Incluso el canciller Bustillo decía, bueno, desde el 2010 que algunas de las negociaciones están frenadas y que el Mercosur no ha logrado hacer acuerdos comerciales con al menos las 10 potencias económicas mundiales, no están dentro, digamos, de lo que sería el registro de negociaciones y demás. Entonces, que eso es preocupante, que como desde el 2010, 2011, el Mercosur no ha tenido negociaciones con potencias de peso y de relevancia. Y bueno, y también, por supuesto, que después hay reunión de ministros, va a haber también una reunión entre los presidentes del bloque, va a estar Lacalle Pou, ya se confirmó la presencia del presidente argentino Fernández, no va a poder estar Bolsonaro, pero envía a su vicepresidente, así que van a seguirse generando noticias en torno a lo que es la cumbre del Mercosur. También por parte de Uruguay, estuvo hablando el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que dijo que, bueno, que Uruguay no podría cortarse solo, vamos a decirlo así en canario, ¿no? Que Uruguay no se corte solo, sino que como parte del bloque estaría bueno de que alcanzaran una negociación en conjunto. Muy bien, veremos qué pasa. Mañana es la reunión del presidente. Veremos qué es lo que está pasando. Sí, exactamente. Atención a la gente que circula por la Rambla de Montevideo a la altura del Parque Hotel. No se olviden que es ahí donde son las reuniones y entran y salen las delegaciones. Se puede ver un poco lentecido el tránsito porque siempre hay un protocolo, ¿no? Debe haber. Sí. Yo estuve escuchando bastante sirena por toda la Rambla hoy. Claro, porque van abriendo el tránsito. Eso claro. Es verdad. Es verdad, van con sirena atrás y adelante. Exacto, sí, sobre todo cuando llegan a mandatarios los hay todo vienen, un sistema de seguridad. Les vienen abriendo el paso y los vienen corriendo. Todo, apurando un poco. Otra de las cosas que decía Pereira es que, bueno, que entiende que el Mercosur está en un momento malo y que no ha sido una buena etapa, sobre todo, bueno, también teniendo en cuenta los factores económicos que se han visto afectados por la pandemia y demás, pero que es momento de hacer negociaciones en conjunto.
Y seguimos con más. ¿Te acordás que la semana pasada teníamos a un fiscal que estuvo archivando algunas causas, la causa de Catunací, la causa de los senadores? Bueno, ahora el mismo fiscal volvió a archivar otra causa aparte, pero es la causa de Germán Cardoso, el ex ministro de Turismo. Se cerró la investigación porque entiende que las eventuales irregularidades administrativas que surgieron no configurarían como delito. Entonces se decidió archivar esa causa. Recordemos que un fiscal archiva la causa cuando ya no encuentra méritos para seguir investigando. O las pruebas no han sido lo suficientemente consistentes como para seguir un proceso de investigación. ¿A nadie le llama la atención nada? De todas formas, igual en el Senado, creo, a ver, sí. Pero había una investigación sobre dos asesores de Cardoso No digo solo por esto. Que sí se va a seguir continuando y el tema de Kirma y las publicidades se va a seguir investigando. Yo no digo solo por esto. Yo digo porque hay muchas cosas que salen, son un escándalo y después queda archivado todo y nadie tiene responsabilidad de nada. Acá en este país nunca hay responsables de nada. Bueno, muchas veces las causas después de un tiempo se vuelven a reabrir si hay pruebas, ¿no? Recordemos que hace un tiempo pasó con delitos sexuales que se volvieron a abrir. Todas las causas que cerró, las tres causas que cerró fueron escandalosas y... Exactamente, sí, causas muy renombradas que según el fiscal no habría ahora elementos probatorios. A mí, y lo digo hoy, no me extrañaría que Astesiano terminara en... No hay pruebas para nada. Bueno, el caso Astesiano también. No me extrañaría, Es otro caso que... Lo digo hoy, ¿qué día es? 5 de diciembre de 2022. Lo digo. Sí. Me adelanto. Bueno, la justicia no tiene determinados pasos y muchas veces también depende de los criterios que asumen, ¿no? Los fiscales o en base a qué. Pero seguramente tengan sus argumentos a la hora de... sí, obviamente. Ejecutar este tipo de acción, en este caso de archivar esta causa. Que quizá puede suceder, ¿no? Que más adelante llegue otro fiscal, decida reabrirlo, se encontraron nuevos elementos probatorios y la causa vuelva a estar sobre la mesa. Todas las denuncias que había hecho el Mides contra la administración anterior también, fue todo en este país. La gente o es muy impune, la gente, al denunciar y decir cosas, o algo está mal, porque tendría que tener consecuencias también. Consecuencia para los para fiscales. La persona que denuncian, hacen un políticos además, que hacen un escándalo y conferencias de prensa y cosas, para cosas que después no hay ni siquiera pruebas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos jugando? Es un circo tal cual. Pan y circo. Bueno, y acá ni siquiera pan, solo circo. Muchas veces ocurre, ¿no? Como parte. Digo, ¿no? Hablando hasta incluso de la ficción y de las películas, ¿no? Que se generan, bueno, algunos eventos públicos para generar conversación. Es lo que no, pero nos damos cuenta, ¿eh? Nosotros los votantes, los nabos, los giles, nos damos cuenta también, señores políticos. Y no estoy hablando de ningún partido en especial, sino del sistema político. Generar noticias. El sistema político. Crea hasta comisiones en el Parlamento para investigar estos casos que resultan sin ninguna consecuencia penal ni administrativa. Bueno, muchas veces estas comisiones investigadoras del Senado continúan la investigación en tanto la justicia la detiene, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? De Sendic para acá no hubo ningún procesado más político, ni nadie tiene la culpa, además nada. No, está todo bien con Sendic, no tengo nada en contra de él. Pero desde ahí... Díganme qué otro caso se ha comprobado, se ha confirmado de todos los escándalos que han habido políticos. Ninguno. No, la mayoría, claro, están en proceso de investigación. La gran mayoría no va a pasar nada, como está pasando. Y sin embargo en las redes los políticos insultan y dicen disparates de un montón de... Y no hay pruebas, entonces calla la boca si no tiene pruebas, mijo. Si no, se nota mucho que es un circo. Muy bien. Bienvenidos al Gran Circo Electoral en Uruguay. Demora 5 años. Estas noticias fueron presentadas por... Presentó Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada.